Viajamos a la India a hacer la película de Vicente Ferrer y Manol hacía de Vicente Ferrer, y entonces estuvimos allí 2 meses y medio con la fundación, que nos ayudó increíble desde el primer día a hacer todos los trabajos que teníamos que hacer de rodaje, de localización. Desde el primer día hasta el último estuvieron con nosotros, y entonces durante esos 2 meses y medio, además de hacer la foto fija de la película, tuve tiempo pues para observar y ver la situación real que tiene allí la sociedad india, ¿no? Y ya una vez aquí en España, ya nos había creado esa necesidad de ayudarle, empezamos a darle vueltas y a pensar qué podíamos hacer para seguir colaborando con la fundación. Y bueno, encontramos un tema que nos parecía bonito y apropiado, y he hecho lo mejor que he podido para intentar recaudar fondos para la fundación. Esto pertenece a un... es un acto de amor, primero. El acto de amor de vivir una experiencia común en la India, encontrarnos con el trabajo de la Fundación e intentar plasmar, tanto en la película que hicimos con Ganga como en el trabajo fotográfico, algo de la esencia de la India que no fuera solamente fotográfico. Generalmente, cuando se hace una fotografía, uno fotografía lo que tiene delante a ver qué pasa, y normalmente no se hace a ver qué le pasa al fotógrafo. En este caso, la fotógrafa fotografiaba con la intención de a ver qué me pasa a mí, y por lo tanto buscaba las miradas. La gente en la India, a pesar de ser pobre, tiene un sentido de la dignidad y de la comunicación y del mostrarse que hacía que continuamente le pasaran cosas. Por eso la exposición se llama Miradas y Tiempos en Antakur. A
veces pensamos que lo que está a 1000 kilómetros es muy lejano y que no se aparta a nosotros. Todos terminamos creyéndonos diferentes y somos más iguales de lo que podríamos pensar, ¿no? Por eso los pueblos tienen derecho a identificarse como tal, porque son iguales, no porque sean diferentes, porque tienen derecho a decir que también son iguales. Y eso está en la exposición. Yo creo que es una exposición emocional y que lo que da es la posibilidad a la gente de colaborar y de mandar algo de dinero allí. Las fotos, las vasijas, las camisetas, es como un mezclarse, en todo y entregar una experiencia y vemos a ver lo que recibimos, que es maravilloso.